Bueno, bienvenidos a este estreno del 2014 y nueva cita con el ciclismo. Ahí aprovechando ese excelente clima que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Y como no, damos inicio a la temporada 2014 con esta 28 Volta a la Marina. Os recordamos, tercer trofeo Viladondara Serra Segaria. Recordamos la Volta a la Marina con un total de 9 carreras puntuables. Recordamos este 12 de enero donde nos encontramos, aquí viendo imágenes de la salida neutralizada. El 12 de enero en Ondara, 19 de enero Benidorm, 26 de enero Jávea, 2 de febrero Vilajoyosa, 9 de febrero Altea la Bella, ese 15 de febrero Cronoescalada Axaló, Sierra de Bernia, 16 de febrero Denia, 23 de febrero Pedreguer, y cierra esa espectacular etapa, última etapa de la Volta a la Marina en Parcén, el próximo 2 de marzo. Ahí vemos esa salida para dar, como vemos en el mapa, dos vueltas entre Beniarbeig, Sanet y Negral, Sagra, Tormos, Orba y Murla. Dos vueltas y esa última vuelta desde Ondara dirección Pego para subir ese Aldersorelch. Espectacular subida, como veremos más adelante. Bajada a Rafol de Almunia, dirección Ondara. En el 2012, victoria de Pedro José López en la primera edición, por delante de Cherro, Eugenio Alfaro, Jesús Ford. Ahí por equipos vencía el Provais Alcoy en aquel año, en esa primera edición, como decíamos. Y en el 2013, el año pasado, esa exhibición por parte de Pascual Orengo, ahí en la subida al Aldersorelch. Ahí Cherro con unos segundos por delante del pelotón, que lo encabezaba Joaquín Ortega, por delante de Óscar Perales, Milán, López, Antonio Sabater. Y el Mont Blanc se imponía por equipos. Aquí estamos en esta tercera edición del trofeo Viladondara Serra Segaria, con 190 corredores en la salida. Excelente mañana, excelente temperatura, sin viento, el piso seco, excelente trazado aquí por la zona de la Marina Alta. Y como vemos, nada más darse la salida, las primeros intentos, como siempre, tímidos. Ahí con Escorcia, Galletero, el propio José Manuel Moreno. En esa salida dirección Beniarbeig. Recordamos, equipos participantes: el Tiny Ball, el Mobile Monforte, Clinic Comfort, Mont Blau, Gespor Ayora, Portal de la Marina, Rolser, Gandía Renault, On Bike Alcoy, Mortes Bikes, Metal Loop, Bicicletas Anegre, Prosolia, Grupesa Chulbi y Grupeta de la Ribera. Como vemos, un amplio elenco de equipos participantes aquí, estrenando nueva equipación, la mayoría de ellos. Ahí cuando tenemos a Alejandro Segui en pantalla. Ahí en ese puente de Beniarbeig, en ese nuevo puente de Beniarbeig, girando a la derecha. Ahí con unos metros de ventaja sobre el pelotón. Bueno, recordamos también lo que es la temporada de las sociales, que es típico enero y febrero. También va a empezar el próximo 25 de enero. Normalmente las pruebas se disputan sábado. Ese sexto torneo Interclub Vinalopó, y será en Elda, una prueba en carretera que abra esas 7 puntuables. Ese torneo Interclub Vinalopó, recordamos, con Ibi el 1 de febrero, el 8 de febrero en Novelda, 22 de febrero de nuevo Ibi, en esta ocasión en carretera, 1 de marzo Villena, 8 de marzo en Monforte, en Agost, en la localidad de Agost, y el 15 de marzo en Monforte del Cid. Ahí vemos un cuarteto con Seguí, Rodríguez, Camacho, propio Aitor Escobar, pero como vemos, eso estirado, el pelotón estirado por la parte derecha de la calzada. Estos primeros kilómetros, kilómetro 4 o 5 de carrera. Ahí comandando José Rafael Rodríguez,
Ahí vemos cómo se incorporan tres corredores más a la escapada. El pelotón muy cerquita. Pero como repetimos, amagos, carreras cortas. Repetimos que las carreras de la Volta a la Marina pues no suele pasar de 70 kilómetros. Eso sí, rapidísima, las medias muy altas. Ahí tenemos la composición de este grupo que se forma unos 10 segundos por delante del pelotón. Juan, Cepa, Segui, pues Rafael Rodríguez, Landis, Cuesta, Camacho, César García, Ramírez, Campos, Santandreu, Chulbi, Guijarro y Aitor Escobar. Ahí a poquito de llegar a Sanetti y Negrals. Recordamos en esa primera de estas dos vueltas. Ahí entrando Santandreu con ese dorsal 220, el corredor de Gandía. Aquí llegando al cruce de Sanetti Negrals, que ir recto de dirección Benimeli. Y como vemos, parón. Ahí tenemos el pelotón, se echa encima de este grupo, por lo tanto volvemos a empezar. Y prácticamente se mantienen esas 190 unidades que tomaban la salida un poquito más allá de las 10 de la mañana de este 12 de enero. Y ahí tenemos nuevo intento. En este caso ahí tenemos a Juan Carlos Botella y Francisco Manuel López. Ahí tenemos a Francisco Manuel López, el Pecas, con ese nuevo equipo, el Metal Loop de Elda. Y un gran veterano como es Juan Carlos Botella, con esa también nueva equipación del equipo de Monforte, del CID, del Vinalopó. Ese patrocinio del móvil. Ahí tenemos los dos que han tomado unos segundos de ventaja. Repetimos, en estos primeros compases de la prueba, recordamos un total de 67 kilómetros y medio aproximadamente, así que andando un poquito con ojo, pues aproximadamente sobre la hora y media de carrera se esperaba. Ahí tenemos a Francisco Manuel López mirando para atrás, mirando esa ventaja. Ahí llegaba aproximadamente a los 10-12 segundos sobre pelotón. Ahí pasando por Benimeli. Recordamos un recorrido bastante llano. Tan solo esa pequeña subida a dirección Orba. Aquí en este terreno picando un poquito hacia arriba, pero prácticamente llano. Aquí estaríamos ya entrando en Rafol de Almunia. Recordamos que aquí es donde se terminaba la bajada después de subir el Alt de Sorelx. Justamente aquí a la derecha. Este es el cruce. Ahora que nosotros en esta primera vuelta vamos ya a dirección Sagra, Tormos y Orba. Recordamos que se había cambiado la meta volante, estaba programada que se disputara en Sagra y por localización se ha creído conveniente ponerla en la misma meta, en la zona de llegada, justo en la primera, en el primer y el segundo paso. Ahí tenemos, se incorpora Jorge Llorca de Finestrat, el corredor Master 30. Ahí al fondo vemos Sagra. Ahí el terceto rodando ahí con esos escasos 10-12 segundos sobre pelotón. Prácticamente con un pequeño arreón del pelotón se podía echar encima.
teníamos un pequeño paso estrecho por la zona, por el pueblo de Sagra, como veremos ahora más adelante. Y como siempre, y desde aquí, desde el canal YouTube, recordamos siempre la labor altruista, en este caso aquí como piloto Vicente Picó. También teníamos a Pedro Solá con Ana Toledo, y aquí servidor Javier Rico como cámaras. Ya tenemos de nuevo pelotón compacto, el terceto neutralizado. Pasamos por esta zona estrecha del pueblo de Sagra. Ahí nos parece ver, no sé si vemos a Salvador Moll o Adelino Moll. Ahí por esta zona estrecha, exactamente Adelino Moll. Ahí nos parece ver a Javier Aparici. Ahí tenemos situación de carrera, ya a punto de entrar en Sagra, pasando por la población, dirección Orba. Ahí vemos ese pequeño desnivel, que apenas llegaremos a los 140 metros. Con ese repechillo a la entrada de Orba. Ahí tenemos saliendo ya de Sagra, ahí Aparici, Adelino Moll y el actual campeón autonómico, esa brillante victoria en Ayora de José Manuel Díaz. Recordamos ese épico sprint junto con Francisco Torrella, que le dio el autonómico al corredor ilicitano. Ahí tenemos el terceto, ya en esa recta al fondo nos quedaría Orba. Ahí las primeras unidades del pelotón, prácticamente sin dejar hacer. Ahí se rueda rápido, ahí la media aproximada a esa altura de carrera, por encima de los 42-43 kilómetros por hora. Ahí conduciendo Javier Aparici. Ahí tenemos ese terreno picando, pasando por Tormos. Aquí los aficionados en la cuneta. Numerosos aficionados con sus bicicletas, dando apoyo a los corredores. Y como no, como veremos adelante, espectacular lo que hemos vivido hoy en ese Alt de Sorelch, cada año mejorando. Pero vamos paso por paso de lo que ha sido la carrera. En estos momentos ya saliendo de Tormos. Ahí tenemos a Pedro José López luciendo esa equipación, nueva equipación del equipo móvil Monforte del CIT. Ahí con Salvador Moll. También hemos visto a Cobo. Y aquí, momento, antes de llegar a Sagra, va cambiando constantemente la situación de carrera por delante. Se forma, como hemos visto, un grupo numeroso en esta pequeña subida antes de entrar a Orba. Ahí tenemos la relación. Aquí también están en esta relación los corredores que iban a entrar a posteriori, es decir, vamos a ir viendo cómo van entrando hasta formar ese grupo. Ahí con ese 2 al 111, Fernando Díez, el corredor de la Unión Ciclista Novelda. Aquí en este terreno, picando un poquito hacia arriba. Ahí vemos con ese 2 al 130, José Manuel Cuesta. Ahí entrando Sergio Calatayud. Y vemos todas las incorporaciones, y ahí lo hace el campeón autonómico de senior con ese dorsal 29, Alejandro Peña, el corredor del Bicisport Poli de Crevillente, el corredor crevillentino. Ahí lo van a hacer también cinco corredores más, propio Fajardo nos ha parecido ver, también ese dorsal 93 de Sergio Romero.
ahí con ese dorsal 281, como vemos, cerrando ese listado, Erne Elsor, el primer año como sub 23. Ahí tenemos al joven corredor de la Unión Ciclista Alcoy. Aquí en este último repecho de Orba. Aquí coronamos, iniciamos ese progresivo descenso. Buscando Benidoleig. Ahí tenemos Erne Elsor, momento de contacto. Ahí a la rueda de Fajardo y de Romero. Ahí tenemos numeroso grupo formado en esta primera vuelta. Ahí tenemos rápido descenso por encima de 60 km por hora. Estirándose, llegando a contar con una ventaja de hasta 15 segundos. Lógicamente algo insuficiente. Ahí tenemos ya en ese terreno llano. Ahí vemos con ese dorsal 36 a Josef Smov del Piñón. Ahí tenemos ese dorsal 130. José Manuel Cuesta. Y vemos al fondo ya aparecer las primeras unidades del pelotón. Prácticamente va a ser escapada absorbida. Por tanto, vuelta a empezar. Ahí tenemos situación de carrera. Prácticamente cerquita de Benidoleig. Pelotón compacto. Y como decíamos, se mantienen todavía esas cerca de 190 unidades. Hay nuevos intentos en esta bajada. Rapidísima y alta velocidad en este tramo. Aquí rondando cerca de los 70 km por hora. Aquí tenemos en primera instancia Miguel Galletero y Diego Climén. Ahí tenemos a Diego Climén, el equipo del G-Sport Ayora. Miguel Galletero se incorpora ahí, David Arroyo. También lo van a hacer Aitor Escobar, Daniel Uriel, Juan José Femenía del Portal de la Marina. Ahí tenemos a Diego Climén cerrando ahora este sexteto, aprovechando esta zona que picaba un poquito hacia abajo. Recordamos, al paso por meta iba a disputarse la primera de las metas volantes para cerrar la primera vuelta. Ya estamos cerquita. Ahí tenemos, ahí cerrando David Arroyo. Ahí tenemos cambios, como hemos visto, respecto al año anterior, que entrábamos por el polígono, por la parte sur de Ondara. En esta ocasión lo hacíamos de forma directa a la zona de meta. Ahí tenemos para iniciar, recordamos, ahora giraríamos a la izquierda, como vemos en la flecha, giraríamos a la izquierda dirección Beniarbeek para empezar de nuevo la segunda de las vueltas. Ahí por esa meta volante pasaba primero Galletero. A continuación, Climén.
tercer lugar, me parece que lo hacía Diego Climén. Ahí tenemos con ese dorsal 276. De Aitor Escobar. De todas maneras, recordamos, nos queda todavía ese segundo paso. Y en estos momentos ahí tenemos una relación de los Masters 50 y 60 que tomaban, lógicamente tomaban la salida una vuelta después, para adaptarse un poquito a su kilometraje. Ahí tenemos con Cristian Mendonça, Alberto Betrián, Luis Gisbert, Josep Talens, Juan Alandete, Juan Sala y Pascual Oreno. Hay un momento en el que se fusionaban el grupo de escapados y el pelotón, por lo tanto, pelotón compacto. Ahí girando nuestra cámara, iniciamos esta segunda vuelta igual que la hemos empezado, pelotón compacto. Y como decíamos, excelente día. Hay excelente temperatura por los 12-13 grados. Y ni pizca de viento. Y ahí tenemos al corredor de la grupeta, Josep Talens. Ahí tenemos con José Manuel Cuesta. Muy activo hoy José Manuel Cuesta. Casi en todos los cortes. Ahí se incorpora un corredor más. Ahí se trata ese dorsal 37 de Mario García, corredor del móvil Monforte. Ahí de nuevo neutralizados. Recordamos la próxima población, ese paso por Beniarbeek. Ahí tenemos a Salvador Moll, que decide intentarlo desde adelante. Luciendo esa equipación, ahí tenemos con Ayuntamiento Dorba, uno de los patrocinadores del equipo, este corredor Vicker, pequeño de los Moll, a punto de entrar en Beniarbeek. Ahí se incorporan a la fuga dos corredores más, corredores del Clean y Comfort. Ahí tenemos esta doble curva encarando la zona del puente nuevo de Beniarbeek. Ahí nos parece ver al propio Cuesta. Ahí tenemos el puente. Ahí tenemos, se forma estos siete corredores: Moll, Mario García, Héctor Pons, Francisco Grau, José Manuel Cuesta, Josep Talens. Aunque Josep Talens ahora no lo vemos. Aitor Escobar. Ahí cerrando con ese dorsal 276. Aitor Escobar. Ahí se incorpora a la escapada, como vemos, David Fajardo. Y atentos, porque aquí la escapada iba a permitir que desde atrás del pelotón esos pequeños saltos se fueran incorporando hasta, como vemos, el pelotón prácticamente cubriendo todo el ancho de la calzada, tomándoselo con calma. Y eran los que saltaban de las primeras unidades del pelotón que iban a ir engrosando, haciendo aumentar el número de componentes de esta, de este amago de escapada. Ahí tenemos Moll, García, Pons, Fajardo, Grau, Calatayud, Cuesta, Talens, Escobar, Mortés, Milán y Chulvi.
ahí con ese dorsal 137, acaba de incorporarse Pedro Luis Milán junto con José Chulbi. Ahí se incorpora el dorsal 73, Joaquín Ortega junto con Benito Ruiz, saliendo desde atrás. Vemos cómo van aumentando el número de componentes poco a poco. Y los Orengo, Chulbi, Escobar. Hay otras tres unidades, componente del Tiny Ball. Ahí lo hace también, pues al 140, César García, otras tres unidades. Y atentos porque iban a estar aumentando las diferencias, lo que parecía otro amago de escapada de apenas 10-15 segundos, iban aumentando la diferencia. Vemos entendimiento por delante, aquí en este plano los hombres del Clinic Comfort, del Tiny Ball, del Montblau, parece con ese dorsal 73 de Joaquín Ortega, del Montblau de Liquia. Ahí también muy activo Salvador Moll. Y aquí no iba a terminar, otras dos incorporaciones, en este caso Orengo y Camacho. Lo único que nos caería de ahí sería Josep Talens, ya absorbido por el pelotón. Ahí cerrando Germán Mortés del Mortés Bikes. Y pasando esta rotonda. La circunvalación de Sanet y Negrals. Ahí tenemos incluso, con la falta de entendimiento, ahí tenemos a Salvador Moll, incluso con falta de entendimiento por parte de este grupo, y van aumentando las diferencias con el pelotón. Ya se nos quedaban 40 segundos. Ahí tenemos prácticamente toda la composición del grupo, el pelotón que no aparece al fondo. Repetimos que incluso con esta falta de entendimiento iban aumentando las diferencias de manera rápida. Ya sabemos que si el pelotón deja hacer, pues prácticamente con estas altas velocidades las diferencias aumentan muy rápidamente. Ahí tenemos pasando por Rafol d'Almunia. Por lo tanto, como vemos en el mapa, situación de carrera. Recordamos, estamos en esta segunda vuelta, aproximadamente kilómetro 30 y algo, 30 y pocos de carrera. Ahí tenemos al grupo. Ahí ya se nos cantaba por red de vuelta aproximadamente los 50 segundos. Ahí cerrando con ese dorsal 101. Sergio Calatayud entrando en Sagra. Ahí tenemos ese paso estrecho por la población de Sagra. Ahí tenemos ahí la composición de lo que era hasta ese momento la cabeza de carrera. Ahí tenemos la zona más delicada, sobre todo para el pelotón. Ahí a esas alturas todavía tenemos un gran número de supervivientes, prácticamente solo perdíamos unas pocas unidades de esos 190 que tomaban la salida. Vaya buscando dirección Tormos. Bueno, paramos la moto,
Vamos a ver qué es lo que ocurre por detrás. Nos vamos al grupo perseguidor que se forma entre cabeza de carrera y el pelotón. Se forma este numerosísimo grupo perseguidor que consigue ahí por ese punto alrededor de los 25-30 segundos de ventaja sobre el pelotón. Ahí tenemos toda la composición: Gómez, Llopis, Moll, Garrido, Castelo, Castelló, Cano, Juan, Pascual, Santiago, Juan, López, Torrella. Ahí vemos la diferencia: 1.20 sobre este grupo, 1.48. 1 minuto 48 sobre ya, sobre el pelotón. Ahí tenemos a Pina con ese dorsal 92. También Pedro José López. Ya tenemos hombres importantes en este segundo grupo. Repetimos, ya por encima del minuto, con la cabeza de carrera. Ahí tenemos a Alberto Aniorte. También Enrique Vilches, con ese dorsal 213. El corredor del Metal Loop. Y ahí tenemos todos buscando entendimiento para ver si pueden acortar las diferencias. No vemos al grupo de cabeza ni siquiera allá al fondo. Ahí por eso esas diferencias de 1 minuto 20. Ahí tenemos al propio Torrella y Alexander Juan del Beniopa. En esta pequeña subida a dirección Orba, ya tenemos a Torrella enseñando el dorsal 85. Ahí Adelino Moll. Vimos que tampoco se cuenta con mucho entendimiento. Vemos un pequeño dúo que lo intenta por delante. Daniel Castelló, el corredor del Clinic Comfort. Ahí tenemos a Molinero y a Francesc Pascual, el corredor sub-23 del Alfar del Pi. Ahí muy al fondo, aunque no se aprecia aquí mucho, muy bien en las imágenes, vemos al pelotón aproximadamente esos 25-30 segundos por detrás. Repetimos lo importante: a través de Radio Vuelta se nos iba cantando que iba aumentando la diferencia. Muy poco a poco, pero iba aumentando. Ahí vemos a su vez la diferencia de este grupo con el pelotón, también lo hacía. Ahí salta en este repecho de Orba, salta Adelino Moll. Pero repetimos, estamos en un terreno prácticamente llano. Y aquí a cortar en solitario prácticamente imposible. Ahí se le cantaban las diferencias al grupo de un minuto sobre la cabeza de carrera, algo más de un minuto. Ahí tenemos el propio Torrella muy interesado, el corredor del Gespora Llora. Y ahora ya en terreno descendente. Como decíamos, ahí terminamos con la composición, con Francisco Torrella, Cristóbal Pina, José Luis Jordá, Fernando Díez, Juan Antonio López, Alberto Aniorte, Enrique Vilchez, José Ginestar, David Arroyo, Enrique Molinero. Y cierra ese listado con ese dorsal 282, Javier Aparisi. Ahí vemos al grupo cómo se estira, rodando rapidísimamente. Pero como decíamos, el grupo delantero no solo conseguía mantener, sino aumentaba. Ahí tenemos cómo aumentan las diferencias: 1.50 y 2.30 por este punto con el pelotón. Ahí Torrella que busca colaboración, como no, para cortar esas diferencias. Recordamos una vuelta a la Marina que se disputa por tiempos y las categorías se disputan por puntos.
Ahí tenemos situación de carrera. Ya bien pasado Murla, buscando la segunda meta volante del día en Ondara. Recordamos que después de esta segunda vuelta ya había que ir dirección Pego. Así que nos dejamos al grupo perseguidor. Nos vamos a cabeza de carrera. Y como vemos, muy buen entendimiento. Los hombres del Tiny Ball, Montblau, Clinicomfort, pasando prácticamente todos al relevo. Muy buen ritmo. Ahí tenemos los hombres del Montblau, Salvador Moll. Repetimos, buscando esa segunda meta volante. Ahí tenemos la composición. Ahí del listado solamente se nos caería Josep Talens. Ahí con Milán Camacho y José Manuel. Milán y Camacho por parte del Móvil Monforte. Del Clinicomfort, tres componentes, con Grau, Calatayud y Ruiz. El Tiny Ball con Pons y Martínez. También Mario García, componente del Móvil Monforte. Ahí cerrando Germán Mortés. Ya con calma, disfrutando, entre comillas, de ir a rueda en este terreno favorable. Ahí tenemos a Salvador Moll. Recordamos a la espera, como no, todo el mundo pensando, como no, en ese alto de Sorelch, cuando estamos cerquita ya de la meta volante. Ahí tenemos ese giro a la izquierda y ya encaramos lo que es la línea de meta. Y por ahí pasaba Milán en primer lugar y Camacho. Por lo tanto, teníamos empate en la primera posición, por lo cual desempataría la llegada. Recordamos, empate entre Miguel Galletero del Nutri Fitness y Pedro Luis Milán. En este caso sería la llegada la que iba a deshacer ese empate. Ahí tenemos el grupo de cabeza. Por ahí ya se le cantaba el. Se mantenía ese minuto, entre ese minuto 50 y los 2 minutos con el grupo perseguidor. Y prácticamente a la ventaja del pelotón, que se nos iba ya prácticamente a los 3 minutos. Por lo tanto, este numeroso grupo que iba casi con toda seguridad a iniciar ese alto de Sorelch con ese colchón de tiempo. Así que no vamos a adelantar acontecimientos, vamos paso por paso de esta bonita carrera que está siendo hasta ahora. Nosotros, como no, siempre recordamos a todo el que pueda que vea estas imágenes en alta definición, a través sobre todo de los televisores con sistema Smart TV en calidad HD, para disfrutar, como lo hacemos nosotros, de estas imágenes en alta definición. Ahí tenemos a Milán cerrando el grupo con Fajardo, con ese 2 al 89. Ahí un poquito más adelante tenemos Germán Mortés, también tenemos a José Chulvi. Ahí tenemos el grupo pasando por el Berger, buscando esa rotonda y ese giro a la izquierda para buscar dirección Pego. Recordamos, estamos ahora a muy poquitos metros sobre el nivel del mar. Recordamos el desnivel
del Alt dels Sorells, de algo más de 160 metros, desde el inicio hasta el final. Y recordamos ese tiempo que empleó el ganador del año pasado, Pascual Orengo, que empleó un tiempo de 6 minutos 24 segundos. El año pasado, en el 2013, aproximadamente en el 2012, fue un poquito superior, cercano a los 6.45. El año, recordamos, de la victoria de Pedro José López. Ahí tenemos, grupo perseguidor, nuevas imágenes con la Moto 2. El grupo perseguidor se mantenían, que conseguía mantener las diferencias, buscando colaboración, todo el mundo lógicamente no pasaba. Donde sí que aumentaban las diferencias era con el pelotón, a esperas de ese inicio de la subida del Alt de Sorells. Ahí vemos este grupo perseguidor en la carretera de Pego, ya encarando esa larga recta. En los hombres del Clinic Comfort y Adelino Moll. Pues vamos con la situación de carrera. Ahí tenemos ya a punto de entrar en esa recta que nos iba a dar inicio a la subida. Recordamos, cabeza de carrera con el grupo perseguidor, 1 minuto 50 y cerca de los 3 minutos con el pelotón principal. Bueno, ahí estamos, imágenes de la recta. Recordamos ese giro a la izquierda que había que hacer aproximadamente a mitad de recta para dar inicio a la subida. Como vemos, algún intento que otro antes de llegar al cruce. Por tanto, toda la emoción en lo más alto, a esperar que nos va a dar de sí este Alt dels Sorells. Ahí vemos el grupo de cabeza, así que paramos la moto en el cruce. Ya te decía, vamos a poner cronómetro en marcha para cronometrar íntegramente, sin cortes. Ahí vemos el primero en pegar el primer tirón, ese dorsal 130 de José Manuel Cuesta, ahí por delante del grupo. Y como hemos dicho, me he puesto el cronómetro en marcha, ya en zona de subida. Ahí tenemos a José Manuel Cuesta, ahí unos 50 metros por delante del grupo. Y como decíamos, vamos a ver íntegra la subida. De estos algo más de 2,5 kilómetros. Ahí conduciendo ahí Sergio Calatayud. Intentando regular estas primeras rampas. Y aguantando muy bien también Orengo, Pascual Orengo. Ahí Salvador Moll. Y recordamos por delante, unos metros por delante de nuestra moto, José Manuel Cuesta con ese dorsal 130. Ahí tenemos, apretando un poquito el ritmo, ese dorsal 54 de Héctor Pons. Y acelerando un poquito el ritmo,
Ahora entramos en una zona ancha, absorbido cuesta. Ahí, buen ritmo por parte de Héctor Pons. En la primera de las curvas a izquierda. Vemos el grupo prácticamente ya empieza a romperse por detrás. Ahí aguantando Ortega, Milán, Salvador Moll. Ahí aparece Ramírez. Ahí con ese dorsal 266 de José Chulbi. Ahí vemos cómo se rompe un poquito el grupo. Ahí se rompen dos. Ahí cerrando con ese dorsal 266, habíamos dicho, Chulbi. Ahí tenemos a Miguel Martínez con ese dorsal 56. Ahí aguantando bastante bien. Junto con Germán Mortés y el propio Antonio Ramírez. Pequeño parón. Ahí llevamos, cuando llevamos justo ahora, 3 minutos de subida. Ahí con ese dorsal 103, recuperando un poquito Benito Ruiz, que vuelve a conectar. El corredor de Clinic Comfort. Ahí tenemos bonita, preciosa subida. Aproximadamente ahora por la mitad de subida. Recordamos, todavía tenemos que llegar a la zona estrecha, justamente ahí arriba. Vemos perfectamente las imágenes. Ahí Benito Ruiz intentando aguantar y cogiendo la rueda de Miguel Martínez. Ahí pequeño parón, arreón ahora por parte de Héctor Pons por la izquierda, que vuelve a acelerar el ritmo. Como van aguantando Héctor Pons con Milán. Nos vamos con la moto a la parte delantera, justo antes de empezar esa zona estrecha. Ahí vemos el hombre del Tiny Ball que ha saltado por la derecha, ya entrando en una de las zonas más empinadas. Ahí tenemos a Antonio Ramírez. Todavía con plato grande. Ahí tenemos a Milán y Camacho. Ahí aguantando bien Chulbi. Ahí entramos en la primera de las curvas en esta zona estrecha. Ahí cerrando Miguel Martínez cuando el grupo ya vemos que se ha quedado en 8 unidades. Ahí Ortega que se queda un poquito detrás. Tenemos espectaculares imágenes desde aquí arriba, desde el alto de Sorells. Ahí tenemos ya pasando los 5 minutos. Ahí tenemos Ortega que consigue ya contactar con la cola del grupo. Ahí tenemos Pego al fondo. Y atentos, vamos a pasar la zona más bonita de la subida. Ahí en la zona de los pilones. Por lo tanto, nos quedan aquí 9 corredores. Ahí tenemos el público. Fenomenal el público. Prácticamente duplicando la cantidad de público del año pasado. Y ahí cuando se va, ahí conduciendo este grupito de 8. Ahí tenemos el momento de la caída de Antonio Ramírez, que tapona la carretera. Aprovechan Milán y Camacho y Salvador Moll justo en el momento más importante de la subida. Esa caída que ha tenido que hacer poner pie a tierra a los corredores. Y lo aprovechan, como no, perfectamente Milán y Camacho. Ahí tenemos Milán, que va a coronar primero este alto de Sorells, por delante de Camacho. Ahí tenemos con ese tiempo de 6.37 desde el cruce, 6 minutos 37. Ahí Salvador Moll.
Vemos el grupo prácticamente que se ha roto. Esa caída por parte de Antonio Ramírez ha hecho que el grupo se cortara. Ahí tenemos con Ortega, Benito Ruiz. Ahí pasa Ramírez. Y cerrando ahí Fajardo. Vamos a verlo repetido porque vale la pena. Ahora con la cámara angular. Ahí vemos ese fenomenal aspecto de la subida del Aldesorelch, que desde el primer año va mejorando la presencia de público de ciclistas, va mejorando año tras año. Espectacular subida. Ahí tenemos la caída de Ramírez, que ha hecho justamente que se cortara el grupo. Los únicos que se habían prácticamente salvado, entre comillas, había sido Salvador Moll, y no se habían visto afectados ni Milán ni Camacho. Lógicamente lo iban a aprovechar excelentemente. Y como decíamos, 6:37 el tiempo de subida de Milán, es decir, unos 13 segundos más que Pascual Orengo en el 2013. Así que paramos la moto y vamos con nuestra moto 2 aquí a rueda de este corredor 103 de Benito Ruiz. Vemos Benito Ruiz pasando por la zona más importante de la subida. Justo delante de él se produce ese taponamiento. Ahí viene Fajardo, justo detrás de él, de Benito Ruiz. Ahí tenemos cuando se está reparando la bicicleta de Antonio Ramírez, que consigue arrancar un poquito más tarde. Ahí con ese dorsal 140, como vemos en el rótulo, de César García. Y cómo no, el público disfrutando de esta excelente jornada de ciclismo. Ahí tenemos la cola del grupo. Repetimos, el grupo perseguido que rondaba a algo más de un minuto y medio de la cabeza de carrera. Así que vamos a iniciar la bajada de este Aldesorel dirección a Rafol de Almunia. Ahí tenemos a César García y el grueso del grupo ahí al fondo, como vemos. Hay unos 100 metros por delante. Ya tenemos situación de carrera, ya cerrando esta última vuelta. Recordamos, había que ir a Rafol de Almunia, Sanetti Negrals, Beni Arbech, para cruzar a la derecha, para buscar esa meta de Ondara y cumplir esos 67,5 kilómetros. Ya tenemos ya en bajada Ruiz, Fajardo, bajando rápidamente. Y en la bajada, aquí vamos a tener un pequeño reagrupamiento, como vemos. Aquí tenemos 7 unidades. Recordamos, ahí tenemos situación de carrera, al menos de lo que se tenía constancia. Cabeza de carrera, Camacho y Milán. Ahí a unos 15 segundos. En ese momento, unos 10 segundos, Salvador Moll, los perseguidores de este grupo, con Fajardo, Mortés, Ruiz, Ortega, Pons, Ramírez, Miguel Martínez, Chulbi, ya un poquito detrás nuestro, Calatayuti, Descals, y un poquito más atrás, José Manuel Cuesta y Orengo. Ahí tal vez nos dejemos algún corredor, pero prácticamente la cabeza de carrera era esa. Recordamos, la subida la habíamos iniciado con el grupo perseguidor a más de un minuto y medio de este grupo de cabeza. Por lo tanto, rápida bajada a Rafol de Almunia. Vemos con este buen piso. Un terreno no muy peligroso, curvas bastante abiertas. La única complicación tal vez vendría ahí en calles de Rafol de Almunia, un par de curvas de 90 grados. Ahí tenemos este grupo de 8 unidades. Adelantamos la moto justo ya pasando Rafol de Almunia. En este caso sería el primer perseguidor, Salvador Moll. Recordamos, Salvador Moll
que se quedaba ahí en esos momentos en terreno de nadie. Recordamos que coronaba Milán y Camacho, y a poquitos segundos lo hacía Salvador Moll, lo que hacía que se quedara ahí prácticamente en terreno de nadie. Recordamos por delante los dos componentes del móvil Monforte del Cid. Ya tenemos al fondo, ahí aproximadamente pues 25 segundos por delante de Salvador, al grupo de cabeza, al dúo. Lógicamente los dos componentes del mismo equipo, Camacho y Milán. Adelantamos la moto un poquito, esos 20 segundos. Lógicamente perfecto entendimiento entre Camacho y Milán. Corredor murciano y el corredor albaceteño. Ahí en filas de esta potente escuadra del móvil Monforte del Cid. Ahí tenemos pasando esa rotonda, dirección Benia, a 3 kilómetros de Beniarbeek. Ahí tenemos un pequeño, con la cámara, con la moto 2, el momento de la fusión del grupo trasero de 8. Aquí van a dar caza y captura a Salvador Moll, lógicamente rodando solitario. Pues poco tenía que hacer, así que iba a ser absorbido por el grupo de 8. Ahí estamos viendo en imágenes momento de la absorción. Ahí tenemos a Salvador. Y por lo tanto, que nos quedaría la cabeza carrera Camacho Milán. Este grupo perseguidor de 9 unidades. Un poquito más atrás, Calatayud y Descals. Y Cuesta y Orengo estarían rondando los 25 segundos detrás de este grupo. Ahí tenemos a Salvador recuperándose de ese tramo en solitario. Así que nos vamos a Beniarbeek con la moto 1. Ahí tenemos a Camacho manteniendo esas diferencias, incluso aumentándolas un poquito. Perfecto entendimiento de los dos sabedores de que estaba ahí el mayor de líder de la Volta a la Marina. Ahí tenemos ya el puente de Beniarbeek. En esta ocasión pasábamos por encima, giro a la derecha para buscar ese cruce, giro para girar a la izquierda dirección Ondara. Ahí vemos la amplia ventaja del dúo de cabeza. Ahí tenemos la situación de carrera muy cerquita ya de meta. Recordamos, la clave ha estado ahí en la subida, justo esa caída por parte de Ramírez, justamente en el momento más clave de la subida, que aprovechaban perfectamente Milán y Camacho para poner tierra por medio. Ahí tenemos imágenes del grupo perseguidor. Ahora volvemos a cabeza de carrera, ya entrando en, prácticamente en el casco urbano de Ondara. Ahí tenemos el dúo ya encarando la recta de meta. Últimos 150 metros. Y lógicamente, excelente labor de equipo. Ahí tenemos a Milán, que prácticamente le va a servir para colocarse de líder prácticamente en todas las clasificaciones: general, metros volantes y montaña. Ahí tenemos a Milán con su compañero Camacho, que pasa a encabezar la general de la Volta a la Marina. Atención, que la Volta a la Marina no acaba más que empezar, acaba de empezar la Volta a la Marina, prácticamente con todo lo que queda de carreras duras. Prácticamente la ventaja de 34 segundos sobre Joaquín Ortega. Ahí tenemos a Joaquín Ortega, que consigue mantener esa diferencia a última hora, recortándola, dejándola en 34 segundos.
donde ya es una diferencia importante, es en el siguiente grupo, que recordamos entraba a más de 3. Ya tenemos Joaquín Ortega, entra a esos 34 segundos hasta completar unos 13 corredores, cerrando Salvador Moll en el puesto 13. Ahí entraría Pascual Orengo con José Manuel Cuesta, ahí Eliodoro Moltó, ahí Pedro José López en el puesto 17. Ahí tenemos al corredor también del Móvil Monforte, a algo más de 3 minutos. Ya tenemos repetido la entrada de los del dúo de cabeza del Móvil Monforte en esta bonita prueba, tercera edición del Trofeo Vila d'Ondara. De aquí sale el líder, Pedro Luis Milán. Y recordamos, todavía 8 pruebas por delante, prácticamente la Vuelta a la Marina, que no acaba más que de empezar. Ahí tenemos repetidas algunas escenas de lo mejorcito de este tercer Trofeo Vila d'Ondara. La afición ciclista llenando las cunetas del Alt del Sorelch. Recordamos, desde este canal YouTube, bonito recuerdo y bonito espectáculo el vivido hoy, este 12 de enero. Ahí tenemos un momento de la caída de Ramírez. Y Salvador Moll. Y el momento de coronar de Pedro Luis Milán y Camacho, aquí en el Alt del Sorelch. Bueno, por lo tanto, emplazamos a la siguiente prueba en Benidorm. Recordamos, 19 de enero, en ese recorrido por Terra Mítica. Les emplazamos a una nueva visión de este canal YouTube. Nos despedimos de todos ustedes, que esperando que hayan disfrutado de esta retransmisión. Hasta una próxima cita. Saludos.